Las labores de asfaltado en la Plaza de Colón han comenzado hoy con la visita del alcalde. Mañana estará lista esta vía de la capital, que será la predecesora de otras muchas calles del plan de asfaltado del Ayuntamiento. El Ejecutivo local sigue pendiente de la colaboración de la Junta para hacer realidad el metrotren del Centro de Congresos. De momento, lo que sí estará listo para primeros de septiembre es el proyecto del nuevo centro. Un millar de personas participarán en la prueba más antigua de España de triatlón, el Califas de Hierro de Posadas. A esta 26ª edición se suma también el tercer Calima Desafío, que se celebrarán el próximo domingo. La Plaza de Colón permanecerá cortada al tráfico hasta mañana por trabajos de asfaltado. De esta forma, el Gobierno de la ciudad pone en marcha el plan de asfaltado que permitirá mejorar la conexión entre los barrios de la ciudad a través de la remodelación de algunas vías principales de la capital. En el caso de Colón, las actuaciones se llevan a cabo en el tramo situado entre la Avenida de América y Ronda de los Tejares. El Ejecutivo local ha esperado algún tiempo para iniciar el plan de asfaltado porque no se quería parchear, como se ha hecho en otras ocasiones, sino recuperar la calidad y la seguridad del firme. Para ello se utiliza un aglomerado asfáltico de 10 centímetros en el centro de la vía. Mañana las labores de asfaltado y pintura habrán finalizado y los cordobeses podrán transitar por la Plaza de Colón sin problema. Un plan asfalto muy ambicioso en el que hemos apostado fuerte y en el que hemos incorporado muchos recursos de donde se ha podido para que se atiendan las necesidades de cada uno de los distritos y en algunos casos actuaciones que se habían demorado durante mucho tiempo, que va a permitir la recuperación de la calidad del firme y de la seguridad del firme en muchas avenidas y en muchas calles de la ciudad de Córdoba, donde bueno, pues incluso nos denunciaban los vecinos los problemas de seguridad que existían por el mal estado del asfalto. El plan de asfaltado de 2014, que tiene un presupuesto de 1 millón de euros, también actuará en otras calles de la ciudad, como Jerez, Ebro, Madres Escolapias, Ronda de Andújar, Aruzafilla, Cordel de Écija, Avenida de América en el carril bus y en el polígono Quinto. En esta última, la inversión se produce de manera conjunta con los vecinos, por lo que será una reforma público-privada. Con todos estos proyectos que se suman al plan 50 obras, 50 barrios, el Gobierno municipal pretende hacer de Córdoba una ciudad más habitable. El Gobierno local insiste en que el Rey Heredia no recibirá el suministro de agua hasta que no se haga un proyecto jurídico válido. Ante la manifestación de ayer a las puertas del consistorio, el propio alcalde recuerda que no se puede solicitar a la empresa de agua Semaxa el suministro del servicio si no se es titular del centro. Así las cosas, la solución pasa porque el Consejo de Distrito elabore un proyecto que contemple una forma jurídica para el centro. El primer edil recalca que es necesario garantizar los bienes de los cordobeses y que el ayuntamiento no puede ceder ningún espacio si no existe algún ente jurídico al que entregarlo. Además, es necesario que se dé cabida a los colectivos vecinales del sector sur. El ayuntamiento es una administración que tiene la dudosa obligación de cumplir la ley, y el ayuntamiento no le puede dar algo que es de todos los cordobeses a algo inexistente, ¿no? Tiene que existir una forma jurídica, tiene que haber un ente que tenga representatividad. Entendemos que quien debe tenerlo es el Consejo de Distrito, y el Consejo de Distrito deberá asumir un proyecto de gestión adecuado, en un proyecto de gestión que dé cabida al conjunto de los colectivos vecinales del sector sur, de la zona donde se ubica, y que nos permita tener la garantía también a quienes respondemos de los bienes del conjunto de los cordobeses de que ese bien va a estar bien utilizado. La asamblea que actualmente gestiona el Rey Heredia ya ha reformado la cocina del centro bajo las órdenes de la Inspección de Sanidad y tiene previsto pedir la puesta en marcha del comedor el 1 de septiembre. El visto bueno pasará por el suministro de agua potable, que si no llega a tiempo será por culpa del alcalde, según la plataforma. El primer edil se desvincula de esta decisión de la empresa municipal, que no ha respondido al escrito del colectivo, pero sí defiende que el trabajo de Maxa no es mantener conversaciones epistolares.
El ayuntamiento presentará a primeros de septiembre el borrador del proyecto del nuevo centro de congresos. La semana que viene es la fecha límite para que la empresa adjudicataria Terrados Suárez presente este borrador con el que se dé camino libre de una vez por todas después de que el tribunal denegase el recurso del estudio de arquitectura AGO por presentarse fuera de plazo. De esta forma, siguen adelante los planes del Gobierno de la capital, quien entiende que el tribunal ha actuado con mucho criterio, ya que se deben respetar los trámites y plazos establecidos. Lo que no está del todo claro es qué pasará con el metrotren, que conectaría el centro de congresos del Parque Joyero con la estación de la ciudad. El alcalde asegura que la actitud de la Junta de Andalucía no permite acercamientos y critica que se haya gastado 1.700 millones de euros en el metro de Málaga y que Córdoba no reciba los 3 millones de euros que costaría el metrotren. Y me da pena que allí se hayan invertido 1.700 millones y que aquí se pongan pega a una inversión que estaría en torno a los 3 millones de euros. Me da mucha pena que eso ocurra, ¿no? Y me da mucha pena que se trate de esa forma a Córdoba por parte de la Junta de Andalucía. Y me da mucha más pena que desde Córdoba algunos que aspiran a poder gobernar la ciudad de Córdoba digan que eso es un ejemplo de buen trato de esa consejería en concreto y de la Junta de Andalucía con Córdoba, ¿no? Por su parte, las negociaciones con Adif y Renfe siguen avanzando y la predisposición para hacer realidad este proyecto no solo existe, sino que es permanente. Nieto insiste en que es la Junta la que debe cambiar de actitud y si no lo hace, se buscará otro tipo de colaboraciones, incluyendo el sector privado. El sindicato CTA denuncia la caída del empleo en más de 6.000 personas durante la legislatura del PP en la capital. Además, señalan que de los cerca de 12.000 contratos que se crearon en julio, el 95% solo es temporal. Por esta razón, insiste en que los populares han cometido un fraude con sus promesas electorales y los acusan de destruir el empleo en Córdoba. Un gobierno falto de ideas para generar un desarrollo económico viable, según los de CTA, que pasa por crear una oficina de captación industrial en el ayuntamiento, por un proyecto de agroindustria y su comercialización, por el impulso de la industria cárnica y la cerámica y por el reclamo turístico de la sierra. Sin embargo, CTA asegura que el modelo de desarrollo de Córdoba se centra solo en el turismo y en la hostelería. Precisamente el sector servicios genera un empleo precario a sus ojos que no permite la estabilidad de los trabajadores. De esos contratos de trabajo que se firman cada mes en Córdoba, en el último mes en concreto, pero es un dato que también se reitera como tendencia, el 73% de esos contratos pertenecen al sector servicio. Vamos a detenernos aquí algo. La economía cordobesa es una economía muy dependiente del sector servicio, fundamentalmente del sector de la hostelería, que además genera un empleo muy precario, de días sueltos, por horas, a tiempo parcial. No genera actividad suficiente para ser el sustento de una persona trabajadora. El sindicato ha insistido en la necesidad de crear un plan de empleo inmediato y generar una lluvia de ideas en la ciudad para modificar el modelo económico existente y generar muchos más puestos de trabajo. Hay que desbancar, dicen, la situación de emergencia social en la que se encuentra Córdoba, favorecida por el propio gobierno de la capital. Un millar de deportistas participarán en el 26º Triatlón Califas de Hierro de Posadas y en la tercera edición del Calima Desafío el próximo domingo. La prueba más antigua de España en esta disciplina dará comienzo a las 10 de la mañana en la modalidad de sprint para federados y no federados. El Calima, por su parte, empezará una hora y media antes. De los casi 1.000 participantes, un 15% son cordobeses. El 43% de la prueba lo componen españoles, mientras que un 8% provienen del extranjero. Desde la Diputación Provincial se recalca el carácter importante de estas pruebas consolidadas a nivel nacional y se apuesta por potenciar el deporte cordobés, más aún cuando cada día hay más deportistas que practican estas especialidades. Además, el triatlón se ha convertido ya en una seña de identidad del municipio. Lo que hacemos es justicia con una modalidad deportiva que, bueno, que día a día y que año a año va creando gente y va impulsando a que cada vez más sean los participantes de este tipo de pruebas, que no es poco, porque cuando uno ve la distancia que se va a correr y que se va a desarrollar durante el Calima, pues a nadie se le escapa que solo unos pocos privilegiados son los que pueden participar de este triatlón, que para nosotros es muy importante, ya no solo en lo deportivo, sino en lo turístico, en lo cultural, y le da un respaldarazo importante a la localidad de Posadas.
Durante las pruebas, 60 trabajadores, 10 directores de área y 20 jueces velarán por su transcurso junto con 200 voluntarios y miembros de Protección Civil. Además, 5 médicos, 4 ambulancias y 2 lanchas estarán al servicio de los atletas durante todo el recorrido. También se repartirán botellas de agua y unos 600 kilos de fruta. Puesta de largo para José Ángel Crespo. El sevillano fue presentado ayer como nuevo fichaje del Córdoba en la tienda oficial del club. Acompañado por el director deportivo Pedro Cordero, el nuevo jugador blanquiverde llega cedido del Bolonia, aunque ya conoce a parte de la plantilla del equipo, como a Chisco, con el que coincidió en el Racing de Santander en la temporada 2009-2010, o al capitán Abel, con quien jugó en el Sevilla Atlético. El defensa de Lora del Río se muestra muy ilusionado por volver a la Liga Española tras 4 años en Italia y con intención de demostrar toda su experiencia. Ya ha entrenado con el resto del equipo bajo las órdenes de Albert Ferrer y dice sentirse preparado para arrancar la temporada en el Bernabéu, aunque entiende que puede ser algo pronto ya que solo pasará por 5 entrenamientos antes del lunes. Crespo, de 27 años, se convierte en la 14ª incorporación del Córdoba en el mercado estival, con opción de compra tras jugar también cedido en el Hellas Verona, con el que ascendió a Primera División el pasado ejercicio. Su polivalencia en el campo es su gran oportunidad para esta temporada, puesto que puede jugar en los dos laterales. Venga con mucha ilusión, con mucha ganas, con ganas de ayudar al equipo, de conseguir el objetivo y está claro que, como ha dicho bien, pues se mueve el equipo a dar el máximo en cada minuto y puedo jugar tanto a derecha como izquierda, donde se necesite, porque al fin lo que quiero es ayudar al equipo al máximo posible y consigamos el objetivo pues lo antes posible, pues mejor. El jugador, que debutó en primera junto al Sevilla de la mano de Juan de Ramos el año en el que el equipo ganó la Liga Europa, regresa a España en plena madurez deportiva y con la ilusión de conseguir los objetivos del club blanquiverde. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 20 de agosto. 6, 13, 16, 28, 41, 44, número complementario 45, reintegro 4. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 96.521, 96521. Y esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 22 de agosto en Córdoba y provincia. Habrá cielos despejados, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso, rondando una máxima de 34 grados y una mínima de 16. Los vientos soplarán variables flojos. Las labores de asfaltado en la Plaza de Colón han comenzado hoy con la visita del alcalde. Mañana estará lista esta vía de la capital, que será la predecesora de otras muchas calles del plan de asfaltado del Ayuntamiento. El Ejecutivo local sigue pendiente de la colaboración de la Junta para hacer realidad el metrotren del Centro de Congresos. De momento, lo que sí estará listo para primeros de septiembre es el proyecto del nuevo centro. Un millar de personas participarán en la prueba más antigua de España de triatlón, el Califas de Hierro de Posadas. A esta 26ª edición se suma también el tercer Calima Desafío, que se celebrará el próximo domingo.